Buenas noches, ser noctámbulo. Soy Pascu y te doy la bienvenida al 35º programa de Charla Insomne. Como cada dos semanas y desde este pequeño improvisado estudio de Radio Digital, espero poder hacerte compañía durante un ratito esta noche. Como en cada programa, voy a contar con la ayuda de tres personas que se han dejado embaucar para participar en este proyecto. Volveré a hablar de videojuegos con Héctor. En esta ocasión, comentaremos el cambio de rumbo que la gran N ha ido tomando desde hace un tiempo. También tendremos la suerte de volver a contar con Dani, que nos recomendará una película que quizá no hayas visto. Una vez más, yo os hablaré de música. E Irina nos informará de las marchas y protestas que siguen viviendo en Colombia. Ajusta el volumen. Empezamos el 35º programa de Charla Insomne. Estás escuchando Charla Insomne. Pongámonos metafóricos. Imagina que te encuentras en una pequeña isla en la que pasas tus veranos. Desde ella, ves pasar barcos que, más o menos, siempre siguen unas mismas rutas en sus idas y venidas. No obstante, hay un pequeño barco que no sigue los caminos del resto y ni siquiera repite las millas ya surcadas. Es el navío que más disfrutas observar y ves cómo, año tras año, se va haciendo más y más grande. Pero de un tiempo a esta parte, ese titán que ahora es se ha acomodado a las rutas del resto. Y parece que su forma de navegar ya no es distinta a la del resto de embarcaciones. Nintendo, ¿cuál es tu rumbo ahora? Bien, pues aquí estamos en el segundo programa de la cuarta temporada de Charla Insomne, 35º, y el señor Héctor no está en Sevilla. O sea que vamos a hablar del tiempo si quieres otra vez, pero vamos, como no estás en Sevilla... ¿Qué tal, Héctor? Muchas noches. Muchas noches. ¿Qué tal aquí en el estudio de Charla Insomne? Cuidado, Estudiaco. Estudiaco. Sí, oye, antes de empezar con el tema, quiero hacer un pequeño apunte del anterior programa, Activision Blizzard y tal. He escuchado el programa y no me gusta cómo dirigí la sección yo, ¿vale? Entonces, por favor, buscad información porque es mucho más bestia lo que está pasando en Activision Blizzard de lo que en realidad creo que hicimos ver, por mi culpa. Y investigado un poquito, ¿vale? Porque hay suicidios por culpa de actividades de la empresa y etcétera, ¿vale? Hay muchísimas cosas. Investigando un poquito, ¿vale? No os quedéis solo con lo que os contamos en el anterior programa. Venga, Héctor, vamos a ello. Le he dado ya el temporizador y he dicho que 10 minutos. Quiero cumplirlo, ¿vale? A ver si se puede. Vamos a ver. ¿Hay un cambio evidente en Nintendo desde que Iwata falleció? A ver, desde que Iwata falleció, pues... No sé, no sabría decirte, porque el hecho de que Iwata falleciera quizá no es la razón por la que está cambiando. O sea, ¿tú crees que con Iwata ya tenía pensado este cambio de rumbo? Yo creo que Iwata ya estaba planeando, no el cambio de rumbo a lo mejor tan bestia o tan a gran escala de juegos de móvil, películas y todo este... follón que están montando. Sobre pero todo, algo habría. Sí que es posible que estuviesen investigando más que nada para, de cara a responder a los inversores. Pero bueno, una cosita. Las consolas de Nintendo siempre han presentado innovaciones, ¿vale? Danos un par de ejemplos más sonados, ¿vale? Digamos que de una generación a otra se ha intentado cambiar siempre algo, incluso en las portátiles a veces. A ver, los más lógicos son la Wii, con el mando con control de movimiento. Está la Wii U, con el mando con una pantalla, ¿con literalmente? Una pantalla, sí, sí. Una pantalla no como la de la Dreamcast, o la Dreamcast era. Sí, bueno, pero Dreamcast es que era una pantallita de cristal líquido, de eso como se llame, muy, muy primitivo, ¿vale? Era un Tamagotchi raro. Sí, exacto, porque tú lo podías extraer, pero bueno, esto era un tableto mando, lo sí. Llamamos Aaron y yo, no sé si esto se... Sí, básicamente. Sí, vale. Muy grande, pero muy cómodo, ¿vale? En el que tú pues tenías la pantalla de lo que viene a ser el mando y también jugabas en la tele.
La otra innovación, a ver, te diría la Virtual Boy, pero eso no... Bueno, pero sí, pero siempre estaban buscando innovaciones. Ahí se pegaron una hostia tremenda. Pero, por ejemplo, la Switch también está muy bien, una consola híbrida. Hay gente que la considera más portátil, hay gente que no tanto. Es una consola híbrida, al fin y al cabo, sí. Y se pueden acoplar mandos y toda la mierda. O sea, que estamos hablando de una compañía que sí que ha innovado, de momento en hardware, ¿vale? Eso está claro. Y... Pero bueno, entonces, que nos hemos documentado bastante con vídeos de Eric Roth, de Leyendas y Videojuegos, esto es así. Y hay un vídeo en el que habla de las limitaciones de las IPs de Nintendo. Las IPs es, propiedades intelectuales, vamos, de Nintendo, que se encargan a otros estudios que no son Nintendo. A Second Party, básicamente. ¿Qué es una Second Party y de qué nos habla Eric en esos vídeos? O bueno, ¿qué sabemos de las limitaciones de Nintendo hacia esas compañías para esos juegos? Yo no sé si hay limitaciones como tal o simplemente es unas pautas muy cerradas de que les han dado desde hace X tiempo. Porque antes sí que había eso de poder poner nombres a personajes que son de Nintendo, a nombres propios, de a un bobón llamarle señor Bomba, que explota, no sé, algo que no... Sino que cada personaje tenía su historia, su trasfondo. Sí. Y ahora mismo, ¿qué pasa con los Boboms o con los...? Ahora lo que intentan es que, aunque intenten darle nombre, pues no pueden nunca. No sé si es limitación real o si están siendo vagos o no sé. Pues que ni siquiera pueden ponerles un complemento como un sombrero, que eso también resulta muy raro, porque cuando tienes tantos personajes de la misma raza, por decirlo de alguna manera... En pantalla molaría distinguirlos, aunque sea pues uno que lleve bigote, otro un bobón con patillas, molaría un montón. No sé si existen, pero patillas, ¿eh? O sea, patillas bien. Y bueno, no sé, es cierto que Nintendo sí que da unas directrices que es no te salgas de aquí. O sea, este personaje no se puede modificar. ¿Es por proteccionismo de sus sagas o qué crees tú? No lo sé, quizás que no tengan que hacerlo ellos... para sus propios estudios. Pero es como ni hago ni dejo hacer. Es que no sé, es que es muy raro. Es una lástima porque al final los juegos son buenos, los que se sacan, estos spin-offs, si quieres llamarlo de alguna manera, pero no les dan tregua a la hora de ser más creativos. Y esto contrasta un poco con, a mi modo de ver, con Breath of the Wild y Mario Odyssey, porque son juegos que sí que se han metido mecánicas muy nuevas, incluso en Zelda, si no me equivoco, corrígeme si me equivoco, Héctor, pero estamos hablando de que Link nunca había escalado. No, Link nunca había saltado. ¿Y por qué? O saltado con un botón, es que no fuera automático, ¿no? Y de repente sí, ¿vale? ¿Y por qué? Si no me equivoco, fue porque los programadores jóvenes le dijeron a Miyamoto, oye, que Link, o a Onuma, no me acuerdo, Link no trepa, Link no salta. No, ¿por qué? Porque no lo había hecho nunca. Y de repente ellos dijeron, bueno, ¿y si lo hacemos? Y ahí sí que se abrió y es un cambio de mecánica brutal esa escalada. No sé, o sea, no sé qué opinas tú de esto, de estos cambios que sí que se producen en una saga principal, que es la importante, y en los spin-offs no sé. El problema es, como he dicho, dejar la innovación para los equipos principales, para los... No sé cómo se llaman los equipos de Nintendo ahora mismo, los NDP o no sé, no, algo así. NPD, no sé, algo del estilo, no sé cómo. First Party. Sí, los de Nintendo. Así que eso, dejan a Capi, a la escalada de Link, de Breath of the Wild, que han copiado varios juegos. No sé si a partir del Zelda o a partir de otros, que no sé si hay otros de... Poder escalar por donde te dé la gana, que seguro que los hay. A ver, Skyrim. De una forma no ortodoxa. Pues eso, supongo que es para eso. Pero entonces, ¿por qué no absorbes a Intelligent System? ¿Por qué no absorbes a todos estos? Es que es muy raro porque son second parties al fin y al cabo. Solo trabajan para Nintendo. Exacto, entonces no entiendo por qué. Porque les pone esa limitación, e incluso la frase de Miyamoto, que es un tío, está viejo ya, pero lo de no hace falta que pongas historia. ¿Cómo no? ¿Cómo no vas a poner historia, tío? Más en un RPG de Mario, por ejemplo, no sé. Pero mira, también, tema de los directs. Yo he notado una falta de originalidad de los directs desde que no está Iwata, que no es ni normal. Y de hecho,
ni siquiera son divertidos ya de ver, o no sé cómo decirlo. La empresa que inventó esos vídeos en los que ellos, solo ellos, lanzan sus novedades o lanzan sus noticias, de repente, no sé cómo. ¿Qué opinas de los directs de ahora? Yo creo que eran algo como especial. Y ahora ya se han vuelto. No tanto como para para Nintendo o para el resto, sino que se han vuelto tan comunes en todas las empresas que no es que hayan perdido originalidad, a lo mejor, no lo sé, sí que también, pero como ya son tan comunes, han llegado a tener una estabilidad, por alguna forma de decirlo, no sé. Pero no se arriesgan demasiado, o sea, quiero decir, yo no quiero un direct vacío, ni humo, quiero un direct que tenga ese sello de Nintendo, ese sello de calidad, decir, joder, es que me lo he pasado bien viéndolo, por ejemplo, yeah. Las marionetas, sí. con Iwata, con Miyamoto y con Reggie. Y con Reggie, otro que abandonó el barco, Reggie. No sé si se las vio venir o qué pasó. No lo sé. Si el nuevo presidente, como es más de... Estaba en bancos, creo, dirigía bancos o algo así. No lo sé. No, ni idea. Bueno, vamos, a ver. 8 minutillos y pico, casi 10. Quiero hablar un poquito de juegos de móvil, pero bueno, vamos a pasar por encima. Los juegos de móvil son bastante... Las dos primeras semanas muy bien y luego se desinflan muchísimo, quitando de Pokémon GO, ¿vale? Pero el tema de Pokémon Unite, ¿vale? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué de repente lo desarrolla Tencent? Porque es, ¿cómo se llama? Timmy, que es una empresa de Tencent. De Tencent, básicamente es Tencent. ¿Por qué dejan que Tencent, que es ese gran gigante que está tragándose todo el mercado de videojuegos? Porque ya hicieron el acuerdo hace tiempo. Por eso está también Dena haciendo Pokémon GO y demás. Ya, pero es una empresa que va por la pasta. Sé que todas las empresas van a por la pasta, ¿vale? Pero esta es como más... Da más miedo, ¿vale? Esto también tiene un vídeo Eric Roth. Y sí que es cierto que mal enfocado... No sé. Sí que puede ser la mierda de videojuego que no queríamos ver en Nintendo. En cuanto a micropagos, por ejemplo. A ver, el problema de Unite es que es un buen juego. Sí, no, no. Ese es el problema. Es muy buen juego, claro. Y no es un juego que vayas a las dos semanas, no vas a dejarlo. Ese es el problema. Y dentro hay muchas microtransacciones y puede ser un problema de cara, sobre todo a los críos. Hay loot boxes también. Sí. Las loot boxes son más ligeras que en otros juegos, pero sí, hay loot boxes. A mí me da miedo que esté Tencent metido, sinceramente. A ver, pero es que Tencent está... ¿Dónde no está metido? Ya, es el problema. Pero... ¿Dónde no está? Ya, pero como ya sabemos el problema de los loot boxes, de los micropagos en videojuegos, y se puede ver, o sea, digamos que era lo único que le quedaba a Nintendo de no entrar en la mierda, ¿no? No, sí, ya estaban, ya eran... Una parte de Nintendo era de Tencent, ya lo eran. Sí, no, sí, ya lo sé, pero como esto sí que ha sido directamente un estudio de Tencent, no sé, es lo que yo pienso. ¿Qué me da miedo? Vamos a ver qué pasa y si lo controlan bien, pero siempre ha sido una empresa Nintendo que protegía mucho el concepto de familia y de tal, y no sé cómo va a acabar el asunto. Espero que bien. Veremos por cuando salga la versión móvil, que sale este mes o el mes que viene. No sé cuándo sale, bueno, no me he informado de eso. Si vuestros hijos juegan a Unite, controlado, por lo menos mirad qué están haciendo ahí, porque la verdad es que el juego es un juegazo y jugadlo con vuestros hijos también, disfrutadlo, pero ojo cuidado y que no se gasten 80 euros como en Fortnite y cosas de estas. Sí, o como en el LOL. Bueno, no sé cuánto llevamos. 11, vale, vamos a parar aquí, tengo un par de cosas más, pero hemos dicho que íbamos a, pues eso, a no hacer un este de 40 horas. Esa era la idea. Bueno, rapidito, digo el tema que he escogido. El tema que he escogido es What Happened to You, de The Offspring. Una buena excusa para poner a Offspring. Pero vamos, que el título lo dice todo. ¿Qué cojones te ha pasado, Nintendo? ¿Qué ha pasado? ¿Eres igual que el resto y ya está? ¿O qué ha pasado? No sé. Este es el tema que he escogido. Y nada, Héctor, encantado de tenerte aquí físicamente en el estudiazo de Charlie Insomnio. Sí. Y nada, muchas noches y nos vemos en dos semanitas. Bueno, muchas nosotros noches. Nos vamos a ver porque vamos a cenar ahora después. Es súper tarde, pero bueno. Y eso, muchas noches y muchas gracias. De nada. Ah, bueno, os dejo con What Happened to You de The Offspring. What in the world?
¡Y comenzamos! ¿Los dedos en los botones? ¿Os sentís afortunadas? ¿Estáis listas para jugar? ¿Quién será la más rápida? ¿Quién tendrá más suerte? ¡Esto no es un juego! ¡No, no es un juego, cariño! Y lo digo sinceramente. ¿Por qué haces esto? Sí, yo también quiero saberlo. ¿Has preparado esto? ¿Por qué? ¡Porque no es un juego, Kate! ¡Esto es un ejemplo a escala de la guerra! ¡Cada guerra librada aquí mismo, frente a vosotras! ¡Porque es siempre lo mismo! Cuando disparas el primer tiro, no importa cuánta razón creas que tienes, no tienes ni idea de quién va a morir. No sabes los hijos de quién van a gritar y a arder. ¿Cuántos corazones rotos? ¿Cuántas vidas destrozadas? ¿Cuánta sangre se derramará hasta que todo el mundo haga lo que siempre tenía que haber hecho desde el principio, sentarse a hablar? Bueno, ya hemos llegado a la sección de cine y aquí tenemos al señor Dani desde Valencia. Dani, muchas noches, ¿cómo estás? Muchas noches. Ahí estáis en el estudio, guay, ¿eh? Sí, 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 estamos bien. Se está bien hoy. O sea, Héctor se ha ido a otra habitación porque la verdad es que aquí entre todo el humo del tabaco y que está cerrado todo y tal, hace un poco de calor. Pero bueno, ahí en Valencia bien, ¿no? Muy bien. Igual casi que Héctor. Perfecto. Bueno, pues oye, le doy al crono. Ya has oído que queremos cumplir los 10 minutos, a ver si nos sale. 10 minutos, clavado, lo voy a clavar. A ver si es verdad. Y si no, tampoco pasa nada. Ah, no, vamos a intentar cumplirlo. Bueno, le doy al crono. Y bueno. Hílame. Vale, sí, hilo. Hemos estado hablando de Nintendo, del rumbo este tan raro que está tomando. Y digamos que Nintendo, pues podría decirse que la gente de Nintendo vive en el reino champiñón. ¿Por qué digo esto del reino champiñón, Dani? Porque vamos a hablar hoy de una película que es otro reino, ajá, que es el Moonrise Kingdom, ¿vale? Moonrise la película Kingdom. Se llama así, Moonrise Kingdom. Explico un poco por encima, como siempre, ¿verdad? Sí, dinos el argumento un poquito. Vale, sí, digo el argumento y si me permites a la vez voy a ir diciendo los actores que hacen cada cosa. Vale, yo lo tenía aquí como punto, pero sí, dale. Porque me parece importante. A ver, la película va de un niño, digamos que a lo mejor es, bueno, no es el protagonista, es un niño que está en un campamento de Boy Scouts, ¿vale? El niño se llama Sam, da igual. El campamento de Boy Scouts está, o sea, el líder, digamos, es un hombre, es Edward Norton, ¿vale? El actor es Edward Norton. Uh-huh. Y este niño se escribe con otra niña que había conocido hace un año atrás. Se escribe cartas durante un año entero, ¿vale? Y se van como conociendo y se cuentan sus cosas de forma bastante íntima, tal. Y acuerdan irse los dos, escaparse en busca de una isla a la que llaman Moonrise Kingdom. Creo recordar que era así, si no. Sí. Corrígeme. Sí. No, vale. No es exactamente una isla, es un cabo o no sé qué, pero bueno. Bueno, sí, es un cabo, una playa o algo así. Bueno, sí. La cuestión es que él. Es importante decir que, bueno, para mí es importante decir que él para el viaje se lleva, o sea, él es un crack en plan de los instrumentos, de todo lo de los Boy Scouts, en plan de hacer fuego, de lo típico de vivir en un campamento, lo típico del último superviviente. Pues exacto, el niño de 12 años es un crack en eso. Y la niña se lleva 6 libros y un tocadiscos. Qué grande. Un tocadiscos a pilas. Un tocadiscos a pilas. Y es importantísimo, me encanta la aportación de cada uno. Sí. Los padres de la niña son Bill Murray y Frances McDormand, ¿vale? Que a lo mejor suena... Bueno, yo creo que ahora todo el mundo la conoce, sobre todo por Nomadland, pero bueno, también fue la protagonista de Fargo, que ya hablamos de ella hace mucho tiempo. Bueno. Y entonces la película trata sobre que evidentemente los padres de la niña, sobre todo los padres de la niña, porque el niño, no lo he dicho, es huérfano, los padres de la niña quieren buscarlos. Entonces, al campamento de Boy Scouts, a Edward Norton y al jefe de Edward Norton, que es, ojo al dato, Bruce Willis. Efectivamente. Entonces, en plan, los movilizan de, en plan, venga, tenemos que buscar a los niños, hombre. Bueno, Bruce Willis no es exactamente el jefe de Edward Norton. No, no es el jefe. Es el jefe de policía. Era, pero, es el jefe de policía, vale. Creía que era como el jefe máximo de los Boy Scouts. Vale, no, vale. Lo que pasa es que es el jefe de ahí de donde está el campamento de Boy Scouts, entonces... Vale. Es que la vi hace tiempo y no me acordaba bien. Pero bueno, entonces la película básicamente trata de buscar a estos niños con todos estos personajes. Efectivamente.
Yo también, bueno, quería hacer, ya que has hablado de los personajes, quiero hablar de Tilda Swinton también, que es la de... Ah, sí, la de... Servicios Sociales. Crónicas de Narnia, ¿no? Sí, exacto, Constantine, esta mujer es la hostia. También lo hace Constantine, muy bien. Sí. Es muy secundario. No la he visto, no sé cuál es. Su papel es muy secundario, pero lo hace muy bien, o sea, este tía es la leche. Sí, bueno, y de hecho es secundario, pero muy importante. Sí, era, no, quería claro, recordar, claro. Era como la mala o algo así. Sí, es la mala, bueno, ¿verdad? Es que estamos... No lo has dicho, creo... A ver, no es la mala, porque... Es que estamos en el año 62 en la peli. O 65, no sí, me acuerdo. Sí, no lo he dicho, perdón. Entonces, sí, claro, sí, es los años 60, sí. Y ella es la que dice, bueno, hay un momento que al crío pues, se queda sin familia, como si dijéramos, la familia de acogida no lo quiere. Y ella dice, pues, o se va a un refugio juvenil, que básicamente es una especie de reformatorio, o electroshock, ¿vale? Entonces, claro... Sí. Es la mala. De eso no me acordaba, ahora que lo dices sí. Sí, no, pues es digamos, es la que representa a la institución estatal, ¿vale? Al Estado. Claro, a ver, no, exactamente, no es la mala como tal, es la de servicios sociales que tiene que hacer que se cumpla la cosa. O sea, ella, evidentemente adecuada a su tiempo, son los años 60 y, pues, claro, y así eran las cosas. Efectivamente. Bueno, yo tengo aquí apuntas un par de cosas. Llevamos 5 minutos, no lo voy a decir todo, como siempre, porque si no. Pero vale. El director es Wes Anderson, que básicamente es el director de Los Gafapastas. O sea, para que os hagáis una idea, es una película independiente, muy independiente. Sí. ¿Vale? Sí, es una película independiente, pero claro, con Bruce Willis, Edward Norton. Sí. He leído hoy 16 millones de presupuesto y ganaron 65-66, ¿vale? Estrenándola solo en 4 cines de Estados Unidos. O sea que bastante bien le salió la jugada. Yo he visto que la primera parte, la primera mitad de la película puede parecer lenta. Yo estaba, la vi con Héctor, lo hemos comentado off the record antes de la sección, y estaba padeciendo. Digo, joder, a Héctor no le gusta. Y le dije, oye, cuando quieras te vas. Y el tío aguantó. Y dijo... A Héctor le pones, yo qué sé, bueno, no sé, cualquier película, un peliculón supremo, y Héctor va a decir, qué puta mierda, ¿por qué no es anime? ¿Vale? Héctor es... Pues en la primera parte como... ¿Por qué no es anime, doctor? Claro, efectivamente. Entonces, la primera parte hubo un momento que ya es cuando, bueno, los pillan, ¿no? Y sí, los encuentran a mitad película y yo digo, hostia, yo pensaba que iba a ser hasta final de película, y Héctor dijo, pues sí, yo también, claro, y Héctor dijo, entonces sobra la mitad, todo esto ha sobrado, y yo no se lo dije, pero no, coño, pensé, no, no sobra, porque estás conociendo al niño y a la niña y lo que les pasa y todo, y al resto de personajes, pero esa relación del niño y la niña es muy importante, ¿vale? Están súper enamorados. Hombre, claro. Es verdad que son dos partes bastante diferenciadas de las películas, de la película, porque la película al principio parece que va a acabar, o sea, que va a acabar encontrándolos o no encontrándolos o lo que sea. Exacto. Pero es verdad que pasa más o menos a mitad. Y luego es cuando se desarrolla más el personaje, sobre todo de Bruce Willis, por ejemplo. Efectivamente. Creo recordar, ¿eh? Sí, es así. Y el de Norton también. Incluso. ¿Eh? Y el de Norton también, efectivamente. Que para mí, mi personaje preferido de la película es el de Norton. Mira, que yo a Norton hace años ya que no lo trago, ¿vale? Y cuando vi, joder, macho, es que va a ser el típico capataz de los Boy Scouts gilipollas. No, para nada, es que para nada. Es que de hecho aparece otra sección de Boy Scouts también, de los Kakis o no sé qué. Que es el jefe de esos Boy Scouts, de ese otro grupo, sí, de ese otro sí, campamento, sí. Es un imbécil y un gilipollas, ¿vale? Sí. Y es en plan de, mira, fíjate, yo nunca había pensado que Norton iba a hacer un papel de estos de el bueno, porque hace de bueno, es muy buena gente. Sí, sí, es, ¿vale? Muy buena gente y hay. Sí, sí, totalmente. Pero fíjate. Dime. No, nada, que quería destacar que un poco también, que al principio al niño, a Sam, le hacen bullying en los Boy Scouts, sí. Sí, sí. Y luego, sobre todo, bueno, también en parte por Norton, creo, ellos como que se unen para encontrar a los niños, no, para que los niños puedan seguir huidos, ¿no? Efectivamente. O sea, quiero decir, el grupo de Boy Scouts. Efectivamente, no, están puteándolo, de hecho, lo atacan con armas. Sí, sí, y, sí. Pero de repente uno se le va la olla y dice, no, es que nos hemos portado como unos mierdas y ahora lo que tenemos que hacer es ayudarlos. Exacto. Porque somos Boy Scouts. Exacto. Y el tío es, nos caerá mal, pero es muy buen Boy Scout, ¿vale? Y al Exacto. final se hacen colegas, básicamente. Sí. Y una cosita que quería comentar en cuanto al casting, no quería alargarme sí. mucho con el casting, pero bueno, están todos fuera
de lo que son sus papeles habituales. Yo sé que Bill Murray ha hecho papeles que no son cómicos, pero básicamente Bill Murray son papeles cómicos. Sí. Y aquí, Bill Murray no es un papel cómico. Aunque no. la película quiera tener es dramática con cierto toque de comedia, Bill Murray no es cómico. Edward Norton no es el típico papel que hace tampoco. Bruce Willis es policía, de eso no se ha podido librar, ¿vale? De eso no se ha podido librar. Pero no es un policía de pegar tiros ni de nada, es súper comprensivo, es no muy es triste. Ni de pegar tiros, ni de venganza. Exacto. Sí, o sea, no es el papel de Bruce Willis, no el típico, no. ¿Vale? Verdad. Y está muy bien, o sea, como que los ha sacado de ahí. Y de hecho, Tilda Swinton siempre la pillan para papeles no andróginos, pero sí un poco así que dices, no la visten de tía o no la visten de tío, ¿vale? Y aquí es una mujer del año 65, además de serie, sí, ¿no? Sí. Como si dijésemos. Están todos muy fuera de sus encasillamientos, por decirlo de alguna manera. Y eso está muy bien, está muy bien tratado. Y quiero hablar, queda un minuto, ¿vale? Quiero hablar sí o sí, de como siempre, de fotografía, planos. Quiero decir unas cositas. Hay varios cuadros plásticos aquí, ¿vale? De hecho, que imitan a cuadros de Da Vinci, La Última Cena, de Van Gogh, La Habitación. Luego hay otro de Edvard Munch, que no me acuerdo cómo se llama, pero que están al lado está al lado el narrador, porque hay una especie de narrador, ¿no? Que está documentando las inclemencias del tiempo, exacto, del clima. Sí, porque eso lo quería decir también muy rápido. La película está contada muchas veces como si fuera un cuento o algo así, ¿no? Efectivamente. O sea, lo he puesto. O sea, parece como un cuentecillo que van contando, pues eso, el narrador y se van sucediendo las cosas. Sí. Y eso a mí particularmente me gustó mucho. Y de hecho, el narrador, que siempre está rompiendo la cuarta pared, hay un momento que interviene en la película diciendo: no, este. Me preguntaba mucho sobre la ruta no sé cuántos, ¿no? O sea, que también interviene. Pero bueno, quiero hablar de planos y de color, de fotografía, básicamente. Hay muchas escenas en las que predomina un color, ¿vale? Pero sobre todo, no sé si te fijaste, que los planos, la mayoría, traveling hay muy poquito, y es cámara estática, con planos o de frente, con los personajes de frente, o sea, o planos de lado, ¿vale? Con los personajes de perfil, tal cual, o sea, parecían como viñetas de un cómic o como cuadros, ¿vale? O sea, que como que me dio esa impresión, ¿vale? Sí, mira, de hecho estoy mirando, ahora que lo has dicho, estoy mirando los ejemplos estos de cuadros y, por ejemplo, el de La Última Cena de Da Vinci es los Boy Scouts con Norton en medio y todos los niños al lado. Es muy curioso, ¿eh? Y seguro que se me han escapado más, seguro que sí. Pero ya te digo que los planos me parecían viñetas a veces, o más que viñetas, y quizá de ahí el Wes Anderson quería hacerlo, como las ilustraciones que hay en un libro, ¿vale? Un cuento que no tiene ilustraciones en todas las páginas, sino digamos en lo más importante, que ¡boom! Ilustración del libro, pues me parecía eso. No sé, me pareció muy curioso, me encantó, ¿eh? La película a mí me gustó muchísimo. A Héctor menos, ¿vale? No obstante, y aquí ya llevamos 11 minutos y 45 segundos, paro cronómetro, y te voy a decir ya qué canción he escogido para cerrar esta sección de cine de la película Moonrise Kingdom. La gracia es que no la he escogido yo. La ha escogido Héctor. La ha escogido Héctor, sí, señor, sí. Hemos estado más de una hora escogiéndola, ¿eh? Normalmente me dice, tío, pon cualquier canción y ya está. Digo, no, es importante coger esta o aquella. A ver. Vale. ¿El anime de qué serie? Perdón, ¿el opening de qué anime? No, pero no te esperas esta canción. Héctor ayer me dijo que es una película muy, muy quirúrgica, ¿vale? Quería decir como que los planos estaban, eso, pues como muy, muy medido todo, ¿no? Y tiene sentido porque he leído que Wes Anderson estaba montando la película conforme la iba grabando, ¿vale? Entonces ahí estás milimétricamente haciendo la edición, ¿vale? Entonces, esto es algo que a mí no me gusta, pero bueno... cada uno que haga lo que quiera. Y sí que es cierto que encontré esa especie de rollo quirúrgico, ¿vale? Ahí. Y me ha dicho esta mañana que tendrías que poner algo de música quirúrgica. Y le digo, bueno, pues a mí la música quirúrgica para mí es algo que sea muy minimalista y muy ultraproducida, ¿vale? Y ultraprocesado. Y entonces hay un videojuego que se llama Rhythm Doctor, ¿vale? Está muy bien, te lo recomiendo, está muy divertido. Luego te pasaré algún billete o algo. Que sucede sobre todo, Héctor, si nos estás escuchando, corrígeme, sucede en un ambiente de hospital,
¿vale? Y es una canción de amor. Básicamente la película es una película de amor juvenil. Sí. Y nada, o sea, música quirúrgica, pues oye, pues esta música está muy procesada, no es tan minimalista como me hubiese gustado, pero sí que está muy producida, ¿vale? Y la película, pues me da esa sensación también, a mí también, ¿no? Que está muy medido todo, muy, muy producido todo, con esos colores, con esos planos tan, tan estáticos, ¿no? Uh-huh. Y nada, pues es que la ha escogido Héctor, la canción. Perfecto, o sea, yo entonces no tengo nada que objetar. Pues eso, pues ahí estamos. Nada, pues Dani, muchas gracias, muchísimas gracias, hemos cumplido con el tiempo. Perfecto, muchas gracias, muchas noches. Muchas noches, nos vemos en dos semanas. Y os dejo con All the Times, de la banda sonora de Rhythm Doctor, del artista Fitz. Estás escuchando Charla Insomne. Bien, pues antes de empezar la sección, quiero avisaros de que en esta temporada de Charla Insomne probablemente vaya a haber más punk rock de lo habitual en las secciones de música, porque, pues, porque ha habido un montón de grupazos que han sacado discos muy buenos y, joder, no es culpa mía, ¿vale? Tengo que hablar de ellos. Y hay un grupo que ha sacado un disco nuevo este año, este 2021. Un disco nuevo y viejo a la vez, ¿vale?
Voy a poneros un tema de este disco nuevo y viejo a la vez que ha sacado este grupo y ya me decís, si sois fans de punk rock vais a saber enseguida quiénes son. Sí, seguro que habéis reconocido más de uno de qué grupo se trata, aunque sea un grupo de nicho, ya hablamos de esto ahora. Esta canción se llama Like the Way I Know y es del grupazo de punk Descendants o Descendants, yo lo llamo Descendants. Pero bueno, cada uno que lo llame como quiera, grupazo de punk rock y acaban de sacar un disco, creo que fue el 23 de julio de este año, que se llama Ninth and Walnut, ¿vale? Voy a hablar un poquito por encima, ¿vale? Grupo de punk rock, ¿vale? Grupo de punk rock que también se considera que hace hardcore, también hardcore melódico. Y aquí está el key de la cuestión, que es un grupo que se considera el creador de, o el que inició el movimiento pop punk. De otros programas ya sabréis que a mí esta etiqueta no me gusta nada, pop punk. Pero bueno, ahí está y es una etiqueta que pues, es muy famosa y la voy a utilizar. El pop punk básicamente es ese punk rock más asequible a los oídos quizá. Y a mucha gente le extraña que se diga que Descendants fueron los pioneros en esto, porque la verdad es que Descendants son muy bestias, es un punk muy bestia. Pero sí que es cierto que tiene canciones más, más asequibles, más fáciles de escuchar, que te entren por el oído si no estás dentro del estilo. Como I'm the One, por ejemplo, o bueno, similares, ¿vale? Muy melódico. Al final, menos cuando Milo está gritando, gritando y gritando y gritando. Es un grupo melódico, aunque toque rápido, aunque toque fuerte. Y bueno, por eso se les considera los pioneros de esto. Y ya sabemos que, por ejemplo, Blink 182, que también tiene esta etiqueta bien en grande, pues por todos es sabido que son fans de esta gente. También no se puede hablar de Descendants sin hablar de All, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Hay un documental muy bueno, es increíble, yo lo tengo en Blu-ray y os recomiendo encarecidamente que lo veáis, que se llama Filmage, ¿vale? Que es de la historia de Descendants. Pero claro, dentro de ese documental también está la historia de All, porque para quien no lo sepa, All básicamente es Descendants, pero sin Milo, sin el cantante de Descendants. Hablemos de Milo porque es una persona, es un músico muy interesante. Lo primero que hay que decir de Milo y que hay que saber y conocer es que es bioquímico, ¿ok? Bioquímico, ¿qué quiere decir bioquímico? Pues que el tío estudió la carrera y se ha sacado máster y es un investigador en cuanto a bioquímica. Es toda una personalidad. Dani, que es biotecnólogo, pues me acuerdo que dije, oye, mira, a ver si hay algún estudio, ¿no? de Milo, vamos a verlo. Y sí que hay por ahí. Ya sabemos, ya he comentado en otras ediciones de Charla Insomne, que bueno, que dentro del punk rock tenemos a gente que pues estudiosa, con sus carreras, con sus cosas. Greg Graffin de Bad Religion, Dexter de The Offspring. Pues esa es gente pues, que ha continuado con sus carreras a la par que estaban pues, dedicándose a la música. No obstante, Milo, digamos que su carrera de bioquímica paro. Y cuento primero cómo se une Milo. Esto está muy bien contado en el documental Filmage. Milo iba a ver a ensayar a Descendants al local de ensayo y resulta que un día, no recuerdo bien si es que no fue el cantante o es que el cantante dijo, oye, yo ya estoy, yo paso de seguir cantando aquí, y se puso a cantar Milo porque se sabía las canciones de memoria, porque iba siempre a los ensayos, y ahí que se quedó Milo, ¿vale? Milo es muy característico porque pese a no ser el típico punk, ¿vale? No le ves con cresta, no le ves con tatus, no le ves con nada, tiene una imagen muy carismática, ¿vale? Gafas de nerd, básicamente, pelo corto de nerd también, es un estilo de estos que no tienen estilo, pero que de no tenerlo, lo tienen todo, ¿vale? Ya sabéis lo que quiero decir. Es tan carismático, Milo, que todas o la gran mayoría de portadas
bueno, todas, sí, todas las portadas de Descendants tienen una caricatura suya, ¿vale? Una caricatura que alguien dibujaba como para hacerle rabiar y dijeron, oye, ¿por qué no lo utilizamos en los discos? Y ahí está, o sea, todas estas caricaturas de alguien con pelito cortito y con las gafas bien grandes, tan minimalista como una especie de, no sé, una suerte de Fito Dido, ¿vale? De los 90, pero todavía más simple y muy simétrico, por decirlo de alguna manera. Muy chulo, muy chulo. Queda muy bien en las camisetas. Habréis visto camisetas de Descendants por ahí. Bueno, total. El tío, cuando está en Descendants y están ahí pues petándolo a pequeña escala, un día decide que se va porque tiene que seguir con su carrera de bioquímica. Y nada, el grupo, en vez de decir, oye, pues contratamos a otro cantante o buscamos a otro cantante y seguimos llamándonos Descendants, cambian el nombre por el de All, que era el disco que habían el título de un disco que habían grabado, el último que habían grabado con Descendants. Y nada, van pasando varios cantantes por ahí. La historia de All es muy bonita. Yo personalmente os recomiendo el disco Pamel o Pumel, no sé cómo se pronuncia, de All. Es muy bueno escucharlo. Pero bueno, estamos hablando de Descendants, ya he tocado el tema All. Y nada, que este Milo, pues está All y tal, vuelve en el 96 a Descendants, vuelven Descendants, por tanto, de ese pequeño hiatus, o pequeño o gran hiatus, graban Everything Sucks, un discazo increíble, imprescindible en cualquier discoteca de punk rock, con temazos, Displays, el mismo Everything Sucks, yo qué sé, es que es un discazo muy bueno, totalmente recomendable si no lo has escuchado. Y entonces ganan seguidores. Luego vuelve a dejarlo el grupo, ¿no? Descendents, vuelve All. Bueno, en el documental se explica mejor de lo que lo estoy haciendo yo. Y nada, al final, hace unos años dijo que dejaba de investigar del todo y que ya se dedicaba a su carrera musical. Lo ves y está muy mayor. O sea, Milo, a ver, muy mayor, están mayores ya, Descendents. Pero Milo, que lo normal es que hubiese dicho, oye, mira, que ya me dejo la música del todo y voy a investigar. Ha hecho al revés, se ha dejado la investigación para, según él ha dicho, centrarse en su carrera musical. Y eso es muy bonito, porque cuando volvieron, hace unos años volvieron a dar unos conciertos, resulta que pasó como el efecto Blink 182, que cuando volvieron lo petaron muchísimo, muchísimo. Pues a Descendents lo mismo, ¿vale? De ser un grupo muy, muy de nicho, entendedme, sigue siendo de nicho. A lo mejor alguien que escuche el punk rock más mainstream no conoce Descendents, pero es que tiene muchos seguidores ahora. O sea, tú ves en un cartel Descendents y hay muchísima gente que va a ir solo por ellos, ¿vale? Me estoy quedando sin tiempo, pero quiero hablar también de otro. Todos son musicazos, en Descendents, pero quiero hablar de Bill Stevenson, porque Bill Stevenson es auténtico punk rock. Estamos hablando de batería de All, batería de Descendents y batería de Black Flag, ¿vale? O sea, digamos, este tío es punk rock, es puro punk rock, ¿vale? Os digo cositas así rapidito. Aparte de los discazos que ha grabado, de los temazos que compone, es productor. ¿Y a quién ha producido? Pues, por ejemplo, entre otros, Lagwagon, Rise Against, Anti-Flag, NoFX, de aquí, Barry Charrack, ¿vale? O sea, estamos hablando de algo muy, 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 muy gordo. ¿Y esto por qué? Pues porque en su día, después creo que fue uno de los últimos discos de All, pudo reunir bastante pasta para asociarse con Jason Livermore y montar The Blasting Room, que son unos estudios de grabación y de masterización, en el que tengo el orgullo de decir que No Regrets hemos masterizado un disco allí por el mismo Jason Livermore, y vamos a masterizar el siguiente que va a salir allí también, porque es que si quieres sonar punk rock, busca que el máster te lo hagan pues estos señores de Blasting Room, porque saben muy bien lo que hacen, ¿vale? Nada, Bill Stevenson tuvo un tumor en 2008, se lo extirparon en 2010, además lo pasó fatal porque le cambió la actitud, fue horrible, ¿vale? O sea, era un tumor cerebral. Entonces cambió la personalidad y todo, ¿vale? Y pues eso, fue una mierda. Pero bueno, se lo pudieron extirpar. Su estilo de batería es muy raro, porque él es un tío muy grande, él está gordo, es muy grande. Y toca como muy estático, pero toca muy fuerte, ¿vale? Si podéis ver un vídeo o dos de un directo, veréis que es muy raro verlo tocando, porque te esperarías que pegase golpes más fuertes. No, es, se mueve lo mínimo posible y está muy guay, ¿vale? Nada, en Descendants hay una cosa muy importante que en las letras, que es el café, les encanta el café, la comida también y los pedos, ¿vale? De hecho, hay una anécdota de grabando pedos en el estudio con un superproductor de jazz, muy serio. Bueno, ved el documental, por favor, que vale la pena. Me quedo sin tiempo, pero bueno, ya os digo
que nada, este Ninth and Walnut, este disco que salió el 23 de julio de este año, se publicó en Epitaph, bajo el sello de Epitaph, como siempre. Solo tienen un disco que no ha sido publicado en Epitaph y fue en Fat Records, porque Fat Mike se empeñó, oye, yo quiero tener un disco de Descendents publicado aquí, ¿no? Y nada, se grabó en Blasting Room. Pero os cuento una cosita, bueno, perdón, paréntesis. ¿Habéis escuchado temas después de ese primer Like the Way I Know de este último disco que han sacado? ¿Habéis escuchado temas de otros discos de Descendents, ¿vale? Así para ponerlo variadito. Pero bueno, este disco son... Por eso he dicho que es un disco nuevo y viejo a la vez, porque son temas que se compusieron entre los años 77 y 80, o sea, 1977 y 1980. Son temas antiguos que se regrabaron primero en 2000, ¿vale? Todavía estaba Frank Navetta, que falleció, ¿no? El guitarra. Entonces se grabó con la formación clásica que se llama, pues que está Milo, que está Frank Navetta, que está a la guitarra Tony Lombardo al bajo, un bajista brutal, y Bill Stevenson a la batería. Y nada, pues con esos temas que se grabaron en dos, es que no recuerdo si era 2002 o 2004, una cosa así, esa base musical y también algunas cositas que se han grabado en 2020, Milo ha grabado las voces. Este disco, si sois fans de Descendents, lo vais a escuchar, que es un disco muy crudo, obviamente, canciones muy cortas, muy directas y muy, muy sencillas musicalmente, con pocos arreglos. O sea, es Descendents vieja escuela, vieja escuela, ¿vale? Estamos hablando de temas del 77 al 80. Es una hostia en toda la cara, es un discazo, de verdad vale la pena, y es viejo y nuevo a la vez, es brutal, o sea, es brutal esto. Y oye, que vale la pena hablar de estos grupos que ya tienen muchos años, que son de nicho pero no, y que al fin y al cabo nos dan y nos regalan tantas canciones tan buenas. Y yo ya sé que la gente que no está acostumbrada al punk rock a lo mejor les cuesta más de que les entre, sobre todo este disco nuevo. Buscad algo más asequible, porque de verdad estamos hablando de un grupo que ha influido a muchísimos, muchísimos, muchísimos músicos, especialmente punk rock, obviamente, y vale la pena. Vale la pena, y es que es un grupazo. Y bueno, ya me he pasado de tiempo, así que simplemente os digo que voy a poner una canción del nuevo disco que sirvió de single. Bueno, ha sido un poquito raro cómo han sacado los singles de este disco. Pero bueno, la canción se llama Night Age y es muy Descendents, muy, muy Descendents, con ese principio, con el bajo. Bueno, ahora lo veréis, que está genialmente, genialmente bien. No sé por qué he dicho eso, pero bueno, sí, está genialmente bien. Bien, nada, os dejo con Night Age de Descendents.
¿Y cómo voy a saber de ti, Tommy? Pueden matarte sin que yo sepa nada. Pueden hacerte daño. ¿Y cómo voy yo a saberlo? Bueno, tal vez sea como decía Casey. No hay un alma para cada uno de nosotros. Solo un pedacito de un alma más grande, un alma común que pertenece a todos. Y entonces... ¿Entonces qué, Tommy? Ya no importa, porque yo estaré en todas partes. Estás escuchando Charla Insomne. Vale, pues ya hemos llegado a la última sección. Y en este caso tenemos a dos colaboradores. Tenemos a Irina, que ya estuvo aquí, de Radio EBR, explicándonos y comentándonos en qué consistía la economía basada en recursos. Y también tenemos a Teuji, que... Teuji, por favor, ¿podrías autopresentarte tú? Sí, bueno, primero que todo, buenas noches. Explicar un poco de mí. A ver, yo soy psicólogo clínico, trabajo con áreas comunitarias, soy una persona interesada por la población y el futuro de mi país. Empecemos por ahí. Ok. Vale, pues Irina, también la gente que te haya escuchado del anterior programa donde participaste ya te conoce, pero bueno, preséntate también un poquito tú, por si acaso alguien se perdió el anterior programa. Claro, vale, muchísimas gracias otra vez por invitarme. Al revés, gracias a vosotros dos. Gracias, Pascu. Y sí, yo soy Mónica Irina Romero, comunicadora social y periodista de la Universidad Pública, Universidad del Valle, la ciudad donde vivo, en Cali, Colombia. También muy interesada en todos los procesos de ayuda e intervención comunitaria y de radios comunitarias. También me interesa muchísimo y me encanta también esa clase de propuestas alternativas. Ok, bueno, ya sabéis que tenemos poquitos y poquitas oyentes, pero bueno, oye, se hace lo que se puede. Nada, vamos a empezar directamente con el meollo. Y es que ya he comentado antes en la introducción que íbamos a comentar la situación que hay en Colombia. No es nueva, hace ya tiempo, pero aquí pues no están llegando noticias, no se actualiza cómo está el tema allí. Entonces, no vamos a ir desenredando poquito a poquito, porque esto es un tema muy serio y quiero sobre todo que la gente que escuche este programa, esta última sección, que se entere qué está pasando allí. Entonces, hay paros, hay marchas. ¿Cuándo empiezan? ¿Por qué empiezan? Así a grosso modo, pero bueno, tampoco sin obviar detalles que sean importantes. Vale, sí, te explicamos. Bueno, las cosas, claro, como tú dices, se han venido agravando con los años, sobre todo después de la elección de ese títere al que le llamamos de el dictador Álvaro Uribe Vélez, que ha estado azotando a Colombia por los últimos 20 años. Entonces, su representante, que es el actual presidente Iván Duque, el tipo, pues, aparte de no continuar los acuerdos de paz que teníamos con el Ejército de Liberación Nacional, las FARC, que son la guerrilla colombiana, aparte de no continuar con eso, con permitir que hubieran vendetas personales por parte de paramilitares y de militares contra exguerrilleros, y aparte también, pues, de cometer matanzas y homicidios contra las disidencias que quedaban de todas estas guerrillas. Llega entonces este año con una propuesta que le parecía muy maravillosa y que parecía muy, muy en el fondo. Muchas personas pensábamos que no iba a pasar más, que en realidad iban a salirse con la suya, por así decirlo, ese presidente y todo su partido político, de meternos una reforma tributaria. Y eso fue principalmente lo que sucedió a principios de abril de este año, en el que se presenta esta propuesta que viene siendo la copia de la copia de la copia de otras propuestas, que básicamente era ponerle más impuestos a la canasta familiar y a todos los productos básicos que nosotros como ciudadanos, pues, del común y de la clase baja, tenemos que rebuscarnos y luchar todo el tiempo por conseguir. Querían meterle impuestos a eso. Aparte, no quiero meterle impuestos ni hacer que las clases más poderosas, las grandes empresas, los bancos y toda esta gente pague, sino que a ellos les están exonerando muchas cosas con esta reforma tributaria. Y lo que más agravó todo esto ocurrió desde abril 23, aquí en Cali. Por eso te sucedió, se suscitó,
más que todo en esta ciudad, en Cali, porque en mi universidad, de la cual me gradué, la universidad pública, que le da estudio prácticamente a casi toda la población caleña, pues que no tiene ninguna otra oportunidad más que eso, en esa universidad se estaban pues dando una serie de enfrentamientos y conflictos, porque aparte de que la pandemia estaba impidiendo que se regresaran a clases normalmente, el gobierno nacional quería seguir cobrando los semestres que no se estaban dictando de igual manera por causa de la pandemia, y no quería como colaborar, y la gente se tomó la universidad, como es una ciudadela universitaria y es pública, tienen todo el derecho de estar ahí, trabajadores, estudiantes, familiares de estudiantes, habían niños, hicieron campamento, hicieron ollas comunitarias, y llegaron la gente de los barrios de alrededor, que son barrios de gente con mucho dinero, y que también son muy corruptos, y llegaron con la policía y les echaron gases y los violentaron, y eso también dio pie para que aquí en Cali explotara y estallara 5 días después lo que se dio como el paro nacional el 28 de abril. Bien, hay varios asuntos de los que comentas. Ya te digo que aquí tardó en llegar la noticia. Yo me enteraba pues por noticias pues que compartías tú misma, por ejemplo, la gente de Colombia que tengo en Facebook, por ejemplo, sobre todo el circuito de punk rock, que es pues donde yo me muevo. Y nada, así una pregunta para Teuji, ¿qué estás tú realizando allí? ¿Estás en primera línea o cómo va el asunto allí? Bueno, primero empecemos porque vamos a dar un poquito más de contexto a que Mónica de aquí, Irina, nos compartió. Todo esto se revela por un chiste, ¿sí? Por un chiste del ministro de Hacienda siendo entrevistado por una de las personas, digamos, que dirige los centros de información más importantes del país, que es la revista Semana. Su nombre es Vicky Dávila, ¿vale? Este chiste comienza con la miseria diciendo que ellos no saben, no tienen, o sea, no pueden articular ni pueden ni quieren imaginarse cuánto cuesta un huevo, ¿sí? Entonces, en un país con tanta miseria, porque la pobreza es una palabra corta, ¿sí? Entonces, en un país con tanta miseria, ¿sí? Nuestro país tiene una, digamos, vieja escuela en aguantar, ¿sí? Es vieja escuela, digamos, en la demagogia. Nuestro país tiene eso. Pero este chiste desata toda una catedral de ira, ¿sí? Sobre muchas personas que son la figura pública y que tienen, digamos, ciertos privilegios a nivel de la comunicación. Entonces, eso, sumámosle todo lo que está diciendo Mónica, pero ahora sumémosle algo adicional, ¿sí? Y es que en Cali el margen de la pobreza y la marginalidad social es demasiado alto, ¿sí? Es decir, que de una cuadra tú puedes pasar, como podríamos verlo en las favelas de Brasil, ¿sí? De una cuadra tú puedes pasar de un lugar supremamente lujoso a luego una casa con techos de aluminio y de icopor, ¿sí me explico? Entonces, la desigualdad es cotidiana y eso apaña, el clamor de la sociedad al ver pues, tal chiste y tal miseria. ¿Y ¿sí? con qué pretexto se sube algo tan, lo vital que se necesita en una familia? O sea, ¿con qué pretexto el gobierno sube esto? ¿Sube los precios, me refiero? Por supuesto, mira, hay primero hay que observar cómo fue, cómo gira el funcionamiento económico del país, ¿sí? Hay, digamos, unas funciones que son importantes, que son ¿a dónde va el dinero? Ese dinero va al Ministerio de Defensa, ¿sí? Hay muchísimo de ese dinero que es el heraldo público, ¿sí? De ese dinero va al Ministerio de Defensa a comprar armas y a mejorar ciertos mecanismos de control, pues, de agresión física. Ya sea que el ESMAD se mejore con su ropa, el ESMAD es la fuerza de control aquí, ¿sí? Es como quien dice, no sé si Mónica lo explica alguna vez, es la policía armada, pero armada con armadura, literalmente. Y ellos tienen tanquetas y las tanquetas ahora tienen armas de fuego que se disparan y se llama Venom, creo que es el nombre específico. ¿Sí? Entonces toda esa economía del país, que es un país primero que es tercermundista, que tiene sus dificultades, que evidentemente gira para poder pasar a otro nivel sociocultural para desarrollarse como país, pero las entidades, digamos, o el control público está enfocado en que sigamos siendo ese lugar de poco desarrollo, de universidades cerradas, de donde las ventas y digamos que todo lo que se pueda comprar y consumir salga para el exterior y compremos muy caro desde afuera. Es decir, están empobreciendo sistemáticamente el país. Pero puntualmente, para responderte la pregunta, están haciendo esa reforma tributaria para decir que es que tenían un déficit fiscal por la pandemia
entonces no podían cubrir pues lo que necesitan dar para la guerra, entonces estaban tratando de subir los impuestos para cubrir ese déficit. Es que me da un poco la sensación de que quizá esto también es, yo estoy hablando desde mi ignorancia, ¿vale? Entonces corregidme, pero parece ser que es una medida que se aplica justamente en una, creo que estabais en tercera ola, justamente en abril, en marzo-abril, y justamente se como que se intenta aplicar esta subida de precios en un momento en el que en principio la gente no iba a protestar por miedo a morir, básicamente por la enfermedad que está azotando pues todo el planeta. Y encima es la excusa, o sea, la excusa que os dicen es, no, es que como hay pandemia necesitamos pasta. Y os suben los impuestos de las cosas más básicas, ¿no? No, o sea, me parece de ser un crápula y no lo sé. Pero bueno, ya sabemos cómo funciona esto y justamente me fastidia que en algunas cadenas o en algunos medios se trató esto, sobre todo desde fuera, como una respuesta muy violenta. Ya ves tú lo que están haciendo estos, que están, son unos violentos, entonces igual no tienen razón y bla bla bla. Y resulta que la policía empezó a cargarse gente ahí por las protestas. ¿Me equivoco? Contadme un poquito esto porque tiene miga. Sí, claro, me permito mucho contarte. Yo soy más de la palabra caminada. Entonces hay una palabra indígena que se llama la minga, ¿sí? Y de eso se trata, de caminar esa palabra, de hacerla. Entonces, una persona con privilegios, yo vivo muy bien, yo tengo mis estudios, yo no tengo mucho que discutir, yo tengo una edad, ya estuve hace mucho tiempo haciendo esto, pero llega un momento donde se rompe literalmente los canales de comunicación, se vencen, o sea, esas pausas y ya no podemos darle paso a más. Entonces, hay una cosa en la que tienen razón y fue violento. Claro que lo fue, y lo fue mucho, ¿sí? Pero no es una respuesta violenta porque la población esté preparada, ¿no? La población tiene mucha hambre incluso para combatir, ¿sí? Es una respuesta violenta porque la fuerza pública se metió a las casas, empezó a tocar a las personas, empezó a seguirlas. Las protestas fueron totalmente pacíficas. Te puedo dar cualquier cantidad de cifras. Por ejemplo, yo, que podemos hablar desde la primera línea, ¿sí? En Univalle, en algún momento, que es la zona más, digamos, es una zona de combate, pero es una zona donde tú encuentras un campus universitario, entonces la mayoría de las personas son aliados, ¿sí? Uh-huh. Pero hay otros frentes de la ciudad donde yo también estuve, por ejemplo, Paso del Comercio, que es una zona altamente vulnerable, ¿sí? Y que a pesar de que es vulnerable, hay un porcentaje de gente de las universidades que lucha por sus calles, por sus pequeños parques, por tener lo poco que se pueda tener, pero de hecho lucharlo con dignidad. Entonces, esa violencia sí existió y existe, pero no es porque esa violencia sea gratuita, sino que esa violencia está en defensa de la vida. Atentaron contra los niños, contra las unidades y dispararon sobre las casas. La gente pues corría, golpearon mujeres, ancianos murieron. Yo corrí de los disparos en otra zona que es La Luna, ¿sí? Yo tuve que evadir los disparos. Y pues a pesar de que daba miedo, tuve mucho miedo en otros momentos más, ¿sí? Y es curioso decirlo, pero puedo decirlo de esta forma. No hay manera respetuosa de decirlo, pero están callándonos a balazos y a muerte. Uh-huh. Esa es la realidad. Yo veo que cuando el Estado utiliza la violencia es como que se legitima, ¿vale? No, es que la policía está utilizando o los militares están utilizando la fuerza, pero porque lo necesitan. Y cuando hay una respuesta a esa violencia, también con más violencia, como que ya no vale ese lenguaje, ¿no? Entonces es hasta injusto, primero porque te están baleando, te están disparando y no tiene sentido que estén disparando al pueblo, ¿vale? Y no, bueno, no sé, tampoco me quiero meter yo en ningún berenjenal porque bueno, pero ya me entendéis lo que quiero decir. Por supuesto. Y, sí. Y nada, una cosita, porque hay una cosa que me da rabia y es que cuando comentas la situación con alguien dicen, pero ¿por qué siguen? ¿Qué pasa? ¿Por qué están siguiendo? ¿Por qué siguen en las marchas? ¿Por qué siguen en las protestas? Si ya está solucionado. Ya no está solucionado. Yo quiero compartirte algo que viene de la experiencia. Sí, yo como trabajo, bueno, he trabajado en hospitales de primer nivel, que son hospitales más vulnerables de la ciudad. Yo conozco, digamos, cómo funciona la pobreza, ¿sí? Y qué participantes hay allí y qué actores movilizan esa pobreza. Entonces, ¿qué pasa?
en esas primeras líneas donde toda la gente dice que hay violencia y no sé qué, hay ollas donde hay mujeres mayores cuidando a sus hijos, a sus niños, sí, y cuidando a sus hijas también y a todos los demás, habitantes de calle comiendo por primera vez en el día, defendiendo puentes, casas, praderas, todo lo que se pueda proteger. Entonces imagínate toda la miseria comiendo, toda, imagínate, pero comiendo de esa unidad popular, social, que garantiza que haya una lucha real, ¿sí? ¿Qué pasa? Como nunca hubo comida, nunca la hubo y siempre hubo miedo, cuando empezaron a haber ollas y la gente empezó a observar que se podía comer y luchar, todos nos unimos, porque todos tenemos hambre. Entonces, en esa medida, no basta con decir que esta situación ocurre porque es que hay una indiferencia social. No, eso ocurrió por años, de hecho por siglos. O sea, es un tema complejo. Pero en este momento el cántaro se rompe es porque, a pesar de las evidencias fílmicas, a pesar de todo el proceso digital que haya y todas las muestras que haya para señalar culpables, ¿sí? Porque lo hay, porque hay videos donde se ve que la gente del CTI tiene identificando a sus asesinos en la calle mientras la gente en el fervor popular los acaba. ¿Y qué decir de eso? Si es malo o bueno, no lo puedo decir. Simplemente sé que llegó una persona del Estado identificada con armas a acabar con gente como yo, como cualquiera, ¿sí? Eso es lo que puedo dar fe. Yo lo que veo es que hay una lucha por los derechos humanos que se está reprimiendo con mucha violencia y al final, pues la ciudad, el país, el Estado, es el pueblo, es la gente. Y es una burrada que un Estado trate así a la gente. Porque ya te digo, la gente es el sitio, es el lugar, es todo, es la ciudad. Y yo es que me quedé flipando con todo lo que estaba viendo y luego tardaron unos días, bastantes días, en decir cosas en medios oficiales, diremos, ¿no? Oficiales no, me refiero a cadenas de televisión. Que parece que no, como estamos en internet, lo vemos todo en internet. No, no es cierto. O sea, hay mucha gente que todavía ve la televisión para enterarse de las noticias y es complicado enterarse de estas cosas y parece que se hable del tema cuando está de moda y de repente ha pasado la moda y esto sigue. Y es lo que os he dicho, que dice, no, pero todavía siguen. Como que la gente dice, todavía, qué pesados. No, qué pesados no. Es que hay gente que está muriendo y hay gente que está pidiendo sus derechos, ¿no? Si hay algo que es muy complicado y es una historia que, ya que tú hablas de esos derechos digitales y todas esas muestras y toda esa posibilidad de reproducir y tener, digamos, evidencia de todo, te voy a contar algo que pasó en Siloé. Siloé es una de las comunas más pobres de la ciudad porque se trasladaron desde los años 80 mineros, ¿sí? A trabajar en 80 y antes, ¿sí? Que fueron correteados por las guerras internas del país. Pero para no hablar muy, muy largo, lo que quiero decir es que allá viven muchísimas personas muy vulnerables. Esa noche, sí, indígenas, afrodescendientes. Total, de todas las minorías de la ciudad, del país y tal vez de afuera. El caso es que esa noche estábamos en una velatón porque había muerto un chico, ¿sí? Estábamos en una velatón. Lo mataron. Ajá. El que quemaron dentro de... Sí. Joder. Esa noche estábamos en una velatón, pues, algo, pues, funerario, funesto, ¿sí? No, nadie está ahí con música ni celebrando. Simplemente es algo para reivindicarse. ¿Sabes qué ocurrió esa noche? Esa noche quitaron todo todo el funcionamiento digital. El Facebook quitó el live. Tuvimos drones. La fuerza pública se subió por la montaña. Yo, conociendo la zona, yo me muevo muy bien en bicicleta por la ciudad. Escapé muy rápidamente y teníamos como una ruta de escape. Pero evidentemente, esa noche fue una noche gris para la ciudad. De eso fue lo más horrible que yo he vivido, tal vez hasta ahora, viendo que, como tú lo dices, esos medios digitales desaparecieron a pesar de toda esa tecnología y esas facilidades desaparecieron una noche simplemente porque la violencia alcanzó a llegar al corazón de la ciudad. Pues la cosa está fastidiada. No sé si me podéis hablar de manera no optimista, porque estos asuntos, pues no es difícil tener un optimismo, pero sí esperanzadora. No sé si desde abril hasta ahora, hasta agosto, podéis decir sí, hemos conseguido algo, y no solo han conseguido ellos matar o quitarnos derechos, ¿no? ¿Cómo está la situación ahora mismo? Pues yo te puedo decir que ahora mismo y puntualmente
lo que se siente en el ambiente y en las movilizaciones es que primero se logró una unidad, se logró que la gente se reconociera cuando salieron a protestar de muchos estratos sociales, de muchas esferas sociales, empezaron a decir, bueno, yo puedo colaborar con esto, yo puedo ayudar con esto otro, y se están organizando. En este momento se están tan organizando que como el próximo año hay elecciones, yo creo que van a haber al menos una fuerza mayor a 12 millones de personas o más que puedan ser un peso muy, muy grande para los normalmente son como 8 o 6 millones de personas que compran a la fuerza con violencia, con intimidación, con de todo, pues, que normalmente la maquinaria política compra, falsifica, hace de todo, pero son entre 6, 9 millones. Si hay otros 12 millones que les pueden superar, eso es lo que está pasando ahorita. Y es un poco triste pensar que sí, toca esperanzarse en la política, en la democracia. Sí, y que también hay la otra cara de la moneda, es que hay otros candidatos, hay otros varios candidatos que cada uno tiene sus vainas diferentes, que entre ellos y en la política están súper divididos. Entonces, como tal, la gente está unida, pero está unida esperando a ver por quién vota y por quién realmente se puede generar un cambio. Adicionalmente, algo que es muy importante, ¿no? Y Mónica lo trae a colación bastante bien, y es que como apareció la violencia como, digamos, una manifestación constante e inaludible, ¿sí? Entonces, digamos que el frente de combate cambió. Nosotros tuvimos que estar en 2-3 puntos de la ciudad muy fuertes, como primera línea, pero luego nos dimos cuenta que era mucho más seguro que cada persona o que cada grupo poblacional cuidara sus zonas por la cantidad de infiltrados que teníamos, ¿sí? Uh-huh. Había mucha gente de la policía, gente del ejército que se metía. Pues yo digamos que porque tengo experiencia en esas cosas, pude con otra gente discernir y sacarlos con facilidad. Por eso tenemos unos códigos internos que todavía se manejan, ¿sí? No obstante, más allá de eso, se formaron, o más mejor aún, se fortalecieron ciertos grupos de la ciudad que ya alimentaban otros grados de vulnerabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Hay unas formas de ayudar a la población vulnerable de la ciudad. No es de la coyuntura de la revolución, sino que ya antes habían grupos que ayudaban al habitante de calle, a las personas que estaban en dificultades. Pero con esto se fortaleció de tal manera que empezamos muchos a variar en otros campos de control, ¿sí? Entonces, por ejemplo, empezamos a trabajar en las ollas comunitarias. ¿Para qué? Para fortalecerlas, hacernos conocer por los líderes de otras zonas. Yo pues hice el canal entre Siloé, otras zonas también. Mucha gente realmente, pero puedo decir que se trabajó específicamente en eso, en que Siloé no estuviera lejos de las universidades, que el oriente no estuviera desconectado de otras zonas, sino que pudiéramos nosotros hablar un lenguaje común en relación de las peticiones que había frente al paro, ¿sí? Y inicialmente pues bajar la tolda de que por favor ya disminuyeran la violencia. No obstante, no ha cesado. Es tanto así que la mayoría de las personas que estaban en primera línea ya están en otros procesos y otros ya están, digamos, siguen lo mismo, pero digamos que lo más importante en este momento es que muchos ya cambiamos de estrategia, no porque queramos, sino porque nos toca, nos obligan, ¿sí? Uh-huh. A cambiar de línea, porque está, digamos que el cuidado de esos espacios nos está costando la vida de gente muy valiosa. Uh-huh. Bueno, de todas maneras, ya os digo, yo no soy de estos optimistas que ven la parte buena siempre y nada, pero eso que habéis comentado, esa unión que ahora sí que hay, pues ya es un logro muy gordo, o sea, es enorme, porque es el impulso, ¿no? Lo que más cuesta siempre es levantarse, que digo yo, bueno, pues si ya se ha conseguido ese sentimiento de unión, pues oye, eso ya es muchísimo. Y nada, os había dicho que solo os robaba 10 minutos y ya llevo 23, así que paro crono ya. Y nada, muchísimas gracias por vuestra participación, de verdad, muchísimas gracias. Muchísimo gusto, Pascu, y muchas gracias a ti realmente por hacer visible todos estos temas que a nosotros nos sirve muchísimo, que la comunidad internacional se dé cuenta de eso y que los medios, como los medios tradicionales de Colombia, tampoco es que saquen todo. Es muy importante que las personas que hacemos periodismo investigativo independiente también podamos colaborar con esta información. Sí, muy agradecido por todo, extender el mensaje de Colombia Cali acerca de lo que ocurre.
Es un mensaje de esperanza, también planteándolo desde allí, porque pues muchas personas están movilizándose en nuevos espacios. Entonces, muy agradecido, de verdad, y ojalá no sea la última vez y podamos hablar de muchas más cosas. De verdad, deseándote una feliz noche. Ok, igualmente, muy buenas noches, que estéis muy bien y nada, terminamos aquí la sección. Lo dicho, muchas gracias. Y resulta que ya hemos terminado. El 35º programa de Charla Insomne acaba aquí. Te recuerdo que puedes participar en el programa poniéndote en contacto con nosotros, dejando un comentario en nuestros perfiles de iVoox o de YouTube de Charla Insomne. Puedes escuchar Charla Insomne en iVoox, YouTube, iTunes, Spotify y Twitch. Te recuerdo que tenemos una lista de reproducción con todas las canciones que utilizamos en todos los programas de Charla Insomne. Solo tienes que buscar en Spotify Charla Insomne Música. Quiero agradecer a Héctor, a Dani, a Teuji y a Irina por participar en este programa de manera totalmente desinteresada. Ojalá te haya gustado el episodio de hoy. Espero haberte hecho un poco de compañía durante este rato que hemos pasado juntos esta noche. Te estoy muy agradecido por habernos escuchado y, ya sabes, nos vemos en 2 semanas en el próximo programa de Charla Insomne. Por favor, tú y yo quizá no podamos ver más allá de nuestras elecciones, pero ese hombre no ve más allá de ninguna elección. ¿Por qué no? No las entiende, es incapaz. Para él son variables de una ecuación. Una a una, cada variable debe ser resuelta y luego compensada. Ese es su objetivo, balancear la ecuación. ¿Cuál es tu objetivo? Desbalancearla. What happened? Vale, cambio. What happened? ¿No? You know what happened. You know what happened when you tell me you love me. What happened? Ten cuidado con eso que después acaba al final del programa.